Partido amistoso, pero partido internacional, donde dos equipos salen al campo a luchar y a demostrar la clase. Ahora veremos lo que los entrenadores preparan en sus laboratorios y a jugadores que querrán que se cuente con ellos para las grandes citas. No la da por perdida y logra arrebatársela al rival. Ha recibido el portero del defensa. Que nos pasa del medio campo. Bien jugado. Recuperó la pelota. La jugada ha sido muy corta. ¡Huevo! ¡Esto con la pelota! ¡Fuera de juego, Antonio! El árbitro no lo ha dudado ni un momento. Modric. Siempre te he dicho, Paco, que Bilic es un técnico que está obteniendo unos resultados excelentes con la selección croata. Fíjate, Paco, que en el 2008 sorprendió a todo el mundo, ¿eh? Hizo una fase de clasificación brillante en la que solo perdió un partido y dejó fuera selecciones de la talla de Inglaterra. En el 2008 ganó los tres partidos. La jugada tiene mucho peligro. El árbitro pita fuera de juego. Sí, a instancias de su juez de línea, que lo ha visto muy claro. Merecidísima falta por interceptar el balón con la mano. ¡En color! El guardameta desvía un remate que acaba entrando. La zaga rival no se esperaba esta incorporación al ataque y ahí tenemos al chicharrito en el electrónico. No es un jugador que marque con frecuencia, pero mira, acaba de demostrar que también puede hacerlo. Este chaval controla muy bien el juego aéreo. Se abre el marcador, 1-0, señala el electrónico. ¡Madre! Crónica. La tocan hacia Madre. Vaya jugada, podría ser peligrosa. Cuidado, cuidado, que se la puede comer. Intentaron meter un balón al área, pero los rivales se anticiparon. Mucambiño. Modric. Manuel Ruiz Barbosa ha visto algo raro. Sacó la pierna y se llevó al rival, Paco. Sí, es muy claro, Manolo. Nada que reprochar a la decisión arbitral. Kovacic. Se interpone y presiona el balón. Cernak. Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria. Bola para el top. ¡Madre mía! ¡Pueden marcar! Uy. El portero se lleva la pelota. Ha sido increíble, Manolo. Una intervención providencial. ¡Madre! ¡Qué gran ocasión! Manifiesta, Manolo, manifiesta. Devuelve a pasar el balón. Vaya juego de pase. ¡Qué buena oportunidad! Tira puerta vacía. ¡Gol, gol, 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 gol! Ha sido una de las mejores acciones del encuentro, Paco. El portero hizo todo lo que pudo interceptando el primer disparo, pero no tuvieron suerte con el rechace. Este gol merece que le echemos otro vistazo.
Este gol sitúa el marcador en un claro 2-0. ¡Madre! Hoy será el encargado de organizar el juego de los suyos. ¡Menudo lujo! El colegiado pita fuera de juego por indicación del asistente. Ha sido clarísimo, Manolo, y la jugada queda anulada. Modric. Perisi. Atención porque sale el corte y aleja el peligro. Mukambinho. Son. La jugada tiene mucho peligro. Mukambinho. Macón. Qué bien conecta los pases. ¡Madre! ¡Madre de mi vida! ¡Vaya tirazo! El colegiado señala fuera de juego. El línea levanta el banderín y señala fuera de juego. Habría que verlo en la repetición, Manolo, pero a mí sí me lo ha parecido. Reacciona bien con esa entrada y se hace con el balón. Medimo. Y ahora está. ¡Qué grano que puede ir dentro! El portero detiene el zambo. Bueno, pues ya estamos en la conclusión de los primeros 45 minutos. Lo saben el resultado. 2-0. La segunda parte comenzará con el balón en posesión de la selección croata. La jugada tiene mucho peligro. ¡Gol, gol, 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 gol de Croacia! Cancerbero despeja sin mucha seguridad. Le daba igual su integridad física. Lo importante es que el disparo no llegara a la portería. El portero consigue agarrar el balón. Oli. Lobren. Pierden el esférico a favor del rival en el medio del campo. Suena el silbato, marca fuera de juego. Lo deja atrás, puede sacar un centro. Son. La afición visitante da por bueno el cambio que se va a producir en cuanto el árbitro toque su silbato. Perisi. Son. El jugador mete la pierna y se lleva el balón. Jelavi. Se interpone y presiona el balón. Vez más cerca de la portería rival. Jelavi.
Una excelente parada. ¡Atención, atención! Tendrán que seguir intentándolo. De momento el empate se ha esfumado. De perdidos al río, habrá dicho el técnico. Vamos a ver si este nuevo jugador consigue pescar algo en los últimos minutos que queda. Hombre, como mínimo, Manolo, salvar los muebles, ¿no? Pasa de espuela. Medina. Ahí recibe el apoyo. No la da por perdida y logra arrebatársela al rival. En cuanto el árbitro pite, uno de los suplentes del equipo visitante que calienta la banda saltará al terreno de juego. La ocasión está ahí. Jugará el equipo contrario. ¡Huevo! Esto promete. Rakiti. Bola para Eto'o. La entrada es buena, pero el balón queda suelto. El cronómetro no perdona y el técnico se encomienda a este cambio para intentar cambiar el rumbo del partido. ¿Te acuerdas de la fábula de la liebre y la tortuga, Manolo? El equipo está pagando ahora esa relajación. De aquí puede salir algo. La jugada tiene mucho peligro. La ha regalado. El árbitro ha visto mano y por eso pita falta. Perisi. Vamos a ver qué nos deparan estos últimos minutos, porque la emoción está servida. Parece que va a haber cambio en el equipo visitante y el colegiado está esperando a que se detenga el juego para que se produzca el relevo. No ha sido un pase preciso y se ha marchado fuera. El partido está francamente complicado, pero el técnico se niega a darse por vencido porque de momento parece que quiere introducir sangre fresca, Antonio. Sí, desde aquí Manolo parece confiado en sus posibilidades y da órdenes a los hombres. Eto'o con la pelota. En Colou. Huevo. Madre mía, pueden marcar. Y ahora Eto'o. El defensa desvía el esférico directamente al interior de su portería. Es el capitán del equipo. Pleno de confianza y de definición, Manolo. Muy bien, muy bien. Y podemos contemplar el gol desde otra perspectiva. La diferencia de momento es contundente. 3-1. Modric. ¿Cuánto queda, Antoñito? Han añadido un minuto más, Manolo. Kraniakar. El tiro, bueno, el tirito no inquieta al portero, ¿eh? Es que no mete bien el pie, le da demasiado abajo. Son. Macón. Eto'o. Ataca el balón con una guadaña.
Vukojevi. El colegiado da por concluido el encuentro. Este equipo ha estado soberbio en ataque. Es que casi se podía decir que el resultado es corto. Han empezado a saltar la defensa rival desde el minuto 1 y no han parado hasta el 90. Impresionante, de verdad. Como siempre, un gran placer estar con ustedes. Hasta la próxima.